Básicamente, yo y yo nos conocemos en un Meet the Brewer de Brewing Numbers en La Rovira. Enseguida empezamos a hablar bastante y tal. Luego decidimos quedar varias veces para ir al agua, hacer surf y eso. Y me dice que tiene el equipo de Partizan en Inglaterra, pero que se lo han regalado. Tenía un espacio al lado de Alejop y hacía tiempo que buscaba hacer cerveza y venderla en Alejop. Sí que nos pusimos a hacer cerveza allí con un equipo más pequeño que montamos, Homebrew. Creció y decidimos buscar otro lugar, teniendo muy claro que era un proyecto ya independiente de Alejop y que tenía que ser sostenible por sí mismo, ¿no? Para poder mantener la filosofía del proyecto, ¿no? Que es ser coherentes con donde estamos, con el equipo que tenemos, con el escenario como está actualmente, ¿no? Centrados en el estilo Saison, pero con un toque, ¿no? O sea, hemos ido un poco a la tradición, ¿no? El mundo de las farmhouse, como debían ser las cervezas un poco más rústicas, ¿no? Antiguamente, con esas fermentaciones no tan controladas, pero a la vez hacemos cervezas muy bebibles, no tanto alcohol, no usamos azúcares para subir el alcohol. Dentro de ser rústicas intentamos que sean limpias, o sea, es como un poquito modernizando, ¿no? Todos estos estilos. A medida de lo posible compramos todas las materias primas ecológicas. Esto es, a día de hoy, las maltas base. Queremos ser muy transparentes con eso. No hacemos cerveza ecológica, pero sí que vamos en esa dirección, ¿no? En la medida de lo posible, siendo realistas con los costes y con las optimizaciones y con el resultado también a nivel organoléptico, ¿no? Creo que a través de la levadura es la única manera o la manera más posible de hacer una cerveza única, porque al final el lúpulo lo puedes comprar, la malta también. En cambio, con las levaduras hay mucha más variabilidad y es la forma de conseguir algo único, ¿no? Y era un poquito nuestra línea, ¿no? Tradicionalmente el estilo Saison se ha servido en botella de 75. Nos queremos acercar más a la astronomía, pues planteamos que, igual que se comparte una botella de vino, puedan abrir una botella de 75 y maridar una comida. Somos conscientes de que igual va a ser más difícil y más lento, pero este es un proyecto lento y claramente más de producto que de negocio, ¿no? De ideales que de negocio, que ojalá también sea un negocio sostenible, evidentemente, pero primero van las ideas y el producto que los números en este proyecto.